Que cada canción está inspirada en cosas que uno vive, pues. Okay. Esta canción se llama Algo Tarde, la escribí yo, y es un fue algo que me pasó a mí, pues. Okay. Y es un pelo personal, pero lo pueden ver, o sea, en la letra lo entienden, pues, o sea, como cuando estás buscando o estás con una persona y de repente como que lo echas a perder todo. Sí, como... Con razón, las visitas de los compañeros. ¿Por qué no comenzamos a presentarnos mejor, de izquierda a derecha? Mi amor, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre y qué función ejerces? Yo soy Luis Fernández, yo soy el bajista de la banda. Yo soy Carlos Poleto y soy el guitarrista y el vocalista. Yo soy el baterista. Qué fino, vale. Mire, cuénteme acerca del nombre Fuego Montevideo. Me imagino que tú me respondías la pregunta. Él es el indicado. Él es el indicado. Cuéntanos, Fran. Bueno, a ver,
Fuego Montevideo. O sea, la música es muy pasional. O sea, la música lleva mucha pasión como intrínsecamente, pues como parte de ella. Y yo creo que un elemento que hace bien la metáfora para lo que es la pasión de la música es el fuego, ¿no? O sea, fuego, pasión, todo eso, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, Montevideo, porque bueno, es la capital uruguaya. Todo el mundo nos pregunta si hay un uruguayo. No, todos somos de Caracas. Ok, interesante. Por si acaso, es importante aclarar, ¿no? Bueno, entonces, Uruguay y Argentina tienen mucha como influencia, digamos, europea, ¿no? Pienso yo, y están en un contexto latinoamericano, lo cual pienso que también refleja muy bien, o sea, nuestra música refleja eso, pues, o sea, estamos en un contexto latinoamericano, nos gusta mucho la música latina, pero a la vez, tenemos mucha influencia europea, pues, de la música británica y todo eso, pues. Aproximadamente, ¿cuántos temas tenemos escritos? Por ahí escuché algo de 12 temas, ¿no? Tenemos 12 temas. Ok. El single próximo, el promocional, es Alfa. Alfa. ¿De qué se trata Alfa? Me estaban diciendo que ese tema es bien fuerte y en acústico. No se puede hacer por de alguna u otra forma porque le falta más indumentaria. Sí, entonces, ¿qué tiene Alfa? Es una canción, o sea, no, lo que decíamos que es difícil, no hemos querido adaptarla a versiones acústicas porque okay. Es una canción que es muy movida. Es una canción es pura pachanga. Pura pachanga. Okay. Entonces, o sea, tampoco es un rock. Podríamos hacer un... Pero sí es difícil, o sea, no nos gusta meterlo en el acústico porque pierde como su esencia. O sea, podríamos hacer una pachanga acústica, pues, pero... Pero no quedaría también como... No quedaría también como una pachanga con todos los hierros, pues. Ok, con todos los juguetes. Mira, cuéntame, ¿y ustedes cómo se originan como banda? O sea, ¿qué los inspiró a formar una banda? ¿Ustedes tres eran más, son menos? ¿Cómo es la cosa? Polo es bueno con esta pregunta. Bueno, nosotros todos, los tres, hemos estado comprometidos, digamos, con la música desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que desde hace ya casi 10 años. O más que empezamos a agarrar de chamitos, empezamos a agarrar el instrumento. Por eso le decimos siempre a todos los chamos que agarren los instrumentos desde pequeños, porque es lo mejor. Porque así te desarrollas más como músico. Claro. Entonces fuimos creciendo, digamos, dentro de nuestro instrumento y después nos conocimos, ya habíamos formado otras bandas y después Frank también como que es amigo, él se lo va a otro colegio, pero como que terminamos por razones los tres juntos y formamos Fuego Montevideo. Habíamos formado otras bandas antes, pero esta fue como la definitiva. Miren, chicos, ¿qué les parece si antes de irnos, porque lamentablemente el tiempo pasa súper rápido, quiero que por favor nos digan sus redes sociales donde la gente pueda contactarlos? ¿Quieres que cante o que diga sus redes sociales para que... ¿Van a cantar? Bueno, quiero que canten. ¡Canten! ¡Canten! Nada más. Somos lo que no es cierto.